agradecerles a todos este premio, sobre todo bueno, por de quién viene, ¿no? Es muy significativo para mí. También bueno, agradecer a los sponsors que hacen esto posible, que son el Hotel Sheraton, Poli Poli por su nominación, Yaga. Solo dos legados duraderos podemos dejar a nuestros hijos. Uno, raíces. Otro, alas. Quería empezar con esta frase de uno de los más grandes periodistas de la historia, el estadounidense Jodin Carter, para hacer honor a esta cita y a este premio. Considero que sus palabras plasman perfectamente la misión de la Fundación Casa de Alba y la del periodismo. La cultura es la base primordial de una sociedad. En ella se recogen todos los elementos testigos de nuestra historia y de nuestra identidad. No podemos saber quiénes somos si no conocemos y entendemos quién fue Goya y por qué pintó los lienzos como el fusilamiento del 3 de mayo. No podemos comprender el siglo XVII sin obras como el Quijote de Quevedo. No podemos comprender el siglo XVII sin obras como el Quijote de Quevedo, ni la Guerra Civil Española sin Manuel de Falla o García Lorca. Las circunstancias históricas, políticas y sociales en las que vive cada artista quedan plasmadas de manera irremediable en cada trazo, en cada palabra y en cada melodía. Este premio ha sido posible gracias a varias personas. No quiero perder la oportunidad para darle la gracia a mis compañeros de trabajo que hicieron posible el legado de Casa de Alba, todos los que trabajan en la fundación y los que trabajaron conmigo también en la empresa de organización de eventos. Pero en especial quiero darle las gracias a mi familia, a mi madre por su amor, a Cayetana por poner en mí siempre su confianza y a Cayetano por enseñarme a no rendirme nunca. Ante todo, enhorabuena y preguntarte por ese pequeño lapsus que has tenido en tu discurso de agradecimiento. No sé si los nervios te han jugado una mala pasada diciendo que el Quijote es de Quevedo. Sí, estaba un poquito nerviosa. Pero contenta con el premio, ¿no? Gracias por ayudar.